¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en un video más. Bendiciones en sus hogares. Un abrazo fuerte desde Guatemala. Miren cómo está la lluvia. Pues el tema de hoy será el señor del jabalí para él. Y algunos dirán que por qué yo toco ese tema. Lamentablemente, él se empeña en criticarme y criticarme. A mí no me interesa la vida de la gente de allá, pues si hacen o engañan o hagan lo que hagan. A mí no me interesa, va, porque yo no les estoy dando de comer. Pero me molesta que este señor que es de allá del jabalí se empeña en venir y siempre decir cosas que no son. La primera de este señor es esta. Él viene y dice. Viene y le reclama a don Julio. ¿Cómo le va a venir a reclamar a un señor, a un anciano ya de 80 y algo de años? Él ya está viejito, él apenas puede, ¿verdad? Le cuesta. Primera, segunda. Otra cosa es que él viene a querer poner leyes a aldea, ya que él viene y dice. Él viene y dice. Don Julio, ¿por qué todavía lo dejan entrar? Imagínense, como a querer poner leyes a esta aldea, a un lugar donde él tiene años de conocerme. Eso está como que yo fuera a la casa de él, con un vecino de él, que él ha tenido una amistad, y yo le digo, ¿usted por qué deja que este señor del jabalí venga y venga con usted? Yo no puedo venir a poner leyes donde yo no mando, ¿ah? Él quiere poner leyes ahí donde don Julio y él no manda absolutamente nada. Aparte de eso que tengo casi 12 años de conocerlo a él. O sea, con eso se echa de ver que este señor sí me tiene mala fe. Él dice que yo interrogo, que no sé qué, y él hace lo mismo. Él está interrogando. Yo a veces le pregunto algunas cosas a don Julio porque siempre hemos platicado así y si él ha hablado cosas de él porque no le cae bien, ¿qué culpa tengo yo, verdad? Él tiene años de conocerme a mí. Aparte de eso que él dice, ¿qué víveres le traes? ¿Sabes cuál es la diferencia entre mi persona y la tuya, señor del jabalí? Que llevas ayudas porque te ayudan los suscriptores. Gracias a Dios de que nunca nadie te puso en mal como los de esa aldea me pusieron a mí, ¿va? Esa es la diferencia. ¿Cómo querés o pensás o crees de que yo voy a venir a llevarle una bolsa de víveres si yo no tengo apoyo de ningún suscriptor? ¿Cómo voy a llevar yo en ese sentido? Gracias a Dios, a vos te dan, ¿verdad? Pero a mí ni un suscriptor jamás me ha ayudado, ¿verdad? Entonces, sabes de que tengo impedimento de mi mano, sabes que estoy operado de la vista de los dos ojos, aparte de otras enfermedades, pues de la psoriasis, la presión del ácido úrico, no puedo ni comer pescado y muchas cosas más. Y todavía venís y a meterle cizaña a don Julio, eso es pecado lo que haces. Es feo lo que haces porque. Y te haces de loco a tu conveniencia, te digo claro, porque a veces nunca tocaste el tema de la hermana de doña María, que es doña Julia, que es la señora gordita que llegó la vez pasada, ¿verdad? Ella misma dijo que su hermana es problemática y ahí no decís absolutamente nada. Pero ojalá que Dios te pase factura por todo lo que haces, porque sabiendo de que yo tengo estos impedimentos todavía me criticas. Eso es pecado lo que haces. Gracias a Dios vos estás bien de tus dos manos, de tus dos ojos, pero uno no sabe cuando uno actúa mal, los hijos pagan las consecuencias. A veces los hijos. Lamentablemente, eso lo decía mi papá, los hijos pagan las consecuencias en el sentido de que uno a veces por burlarse de otra persona, a veces el hijo tal vez nace de esa forma, a veces con un impedimento, a veces malo de la vista, a veces algo, pues, estás viendo que estoy malo con mis impedimentos y todavía venís y te metes a meterle cizaña a don Julio. Yo siempre le he dado aquí su comida, yo lo tengo, él me viene a buscar, aquí se le ha dado. ¿Cómo vas a creer que él me va a agarrar odio si tiene años de conocerme? Estás mal, fíjate. Pero del jabalí tenías que ser, ¿verdad?
Por eso yo pienso de que eso que haces, ojalá que Dios te pase factura. Y si te dan para darle víver a los demás, qué bueno. Pero la diferencia entre vos y yo, que yo no estoy dejando mi WhatsApp abajo. A mí nunca nadie me ha ayudado, jamás. Yo he dado de lo... Por eso me siento satisfecho, porque la diferencia entre vos y yo, que vos has dado de lo que te dan. Mientras a mí, yo he dado de lo poquito que tengo, de las ventas de leña y de lo poquito que tengo. A pesar de que somos 8 en la casa, aquí hacemos la lucha con impedimentos, no tengo trabajo fijo, pero hago la lucha. Esa es la diferencia entre tu persona y la mía. Lamentablemente la mayoría de suscriptores, no todos, algunos, ¿va?, me han dejado buenos comentarios, y a los que no, pues, no se ponen en mi lugar, ¿verdad? Pero lamentablemente yo me he dado cuenta que a la mayoría les gustan las personas borrachas, porque allá en el Jabalín, en algunos canales grandes, tienen gente borracha. Y ahí la gente, los suscriptores, que dicen, no dicen nada, y todos contentos, faltan día a día, no llegan a grabar. Y ahí nadie dice absolutamente nada. Yo, que no tengo ningún vicio, se empeñan en criticarme, y yo he tratado de apoyar de lo poquito que tengo. Qué pecado, ¿verdad? A pesar que no tengo ni dónde caer muerto. Porque yo paso aquí, mi casa es humilde, pero luchamos correctamente. Eso es lo único que tenía que decir. Y nada más, no creo que se me esté pasando nada más. Solo te digo que yo tengo amistad con él hace 12 años. Entonces, es feo que vengas a venir a poner leyes, ¿verdad?, a la aldea de donde no eres. Yo jamás he llegado al Jabalí, ni me interesa la vida de allá. Porque si yo llegara, como llega tu persona, los suscriptores, no todos, algunos dirían, don Jonathan se come a costillas de la gente del Jabalí. Eso dirían, pero como sos vos, no te dicen absolutamente nada. Qué bueno que estés sano, ¿eh? Qué bueno, ¿eh?, que estés bien, pero algún día nunca vas a comprenderme porque no tenés los impedimentos que yo tengo. Que Dios te pase factura donde quiera que estés. Ese es un mensaje para el Señor del Jabalí, ¿verdad? Bendiciones, suscríbanse, hasta la próxima.